Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta con suscriptores. Madre mía, la que se está metiendo todo el mundo. Ah, chicos, ojo. Madre mía, tío, de verdad, por favor, Dani, ¿puedes mantenerte en una posición la cual sea una posición en la cual el coche pueda correr correctamente? Vale, así, perfecto. Ok, chicos, estamos aquí de vuelta con suscriptores. Y hoy... Por favor, ¿a que nos estamos metiendo, tío? Vale, ya está. Parece que ya no hay... Ya se ha calmado el mar, principalmente porque ya no me queda gente detrás. Voy el último. Vale, chicos, el caso, o sea, estamos aquí con suscriptores por las montañas. No sé de qué va esta carrera. El caso es que quiero jugarla y quiero ganarla. Muy importante, el último dato, el de ganarla. Vale, ojo, porque le estoy pillando el rebufo a un tío que ha volcado, ¿sabes? Un tío que está volcando, pues a ese le pillo el rebufo. Es todo súper normal y súper guay. Vale, este tío se mete detrás de... O sea, parece que le ha tragado un arbusto, tío. O sea, el tío en vez de dar marcha adelante, da marcha atrás, ¿sabes? Un aplauso. ¡Ojo! Ahí está a punto de volcar, ¿eh? Como he rectificado ahí, doblando el coche. Vale, ¿y esto? Vale, aquí hay que saltar en plan a lo loco. Vale, vale. Eso es una rampa natural, o sea, eso es una rampa ecológica. Porque así en plan una rampa de piedra. Vale, ojo, porque de ir último a ir segundo en plan sin hacer nada, ¿sabes? O sea, esto es como la magia, tío. Vale, 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 ojo al salto. Vale, vale, lo tengo. Lo tengo, chaval. Caemos. Ahí, sin liarla mucho. Vale, bien. Tenemos que ir dentro primero, ¿eh? Tenemos aquí delantito el primerito. El cual me comunica que quiere pillar un poquito, ¿a que sí, señor Gonza? Vale, vale, ojo. Vale. Salto perfecto. Confirmamos, salto perfecto. Madre mía, chaval. Vale, mientras que el otro se ha comido un pino, yo he caído aquí a la perfección, ¿eh? O sea, te quedas loco. Vale. Vamos primero, chicos. Simplemente hay que aguantar el ritmo. Hay que aguantar el ritmo y obviamente que el ritmo no pare. Vale, ok, cogemos por aquí, subimos. Vale, vale, tengo el punto. Hacemos así, pim, pam, mira. Ahí estamos, doblamos el coche. Vale, bien, chicos, bien, seguimos primeros, ¿eh? Seguimos primero a tope de power. Ahora hay que saltar por aquí. La carrera está guay, ¿eh? O sea, es en plan con saltos así extremos por la montaña. ¡Puf! Madre mía, no sé cómo no explotó ahí, tío. Vale, bien. ¿Cuántos puntos faltan, por cierto? Vale, 26 puntos de 46. Faltan 20 puntos de control. Ok. Me parece bastante correcto. Vale, con cuidadito, vamos. Bien. Ok, chicos, pues la carrera está muy chula, ¿eh? En plan así con saltitos por la montañita. ¿Pero por qué, tío? Si he frenado. Me como todos los arbustos que hay ahí. Vale, ojo porque tengo un tío atrás pegadísimo, ¿eh? Dani, por favor, concéntrate y no... Concéntrate, muy bien. he dicho concéntrate en vez de... Bueno, da igual. El caso es que Dani, no la cagues, please. No la cagues porque te estás confiando en... Me cago... Uy. Me estoy confiando demasiado y tengo un tío detrás pegado, ¿sabes? Así que Dani, por favor, sin liarla mucho, ¿vale? Con cuidadete. Vamos. Uno huele que... chaval. Estaba ya a puntito de volcar. ¿Y esto? What the fuck, man? What is that shit? Oh. Vale, perfecto. Madre mía, ¿dónde quieres que caiga conmigo? Espérate, Dani. No des vueltas porque... Verá. Vale. Vale. He caído justamente creo donde había que caer. Ahora saltito aquí. Vale, perfecto. Madre mía, chaval. Todo está absolutamente controlado. Vale, chicos, bien. Bueno. Hay gente que está explotando por ahí atrás. Vale, bien, chicos, lo tenemos, ¿eh? Vaya saltaco que nos hemos plantado ahí, ¿eh? Te quedas loco, tío. Vale. Ojito, porque faltan... Vale, 39 puntos de 46. Nos faltan 7 puntos de control. All is seven checkpoint, man, nigga. Vale, no sigue gente, ¿eh? La gente yo no sé cómo lo hace, pero está pegada a mi culo, ¿vale? Dani, por favor, no te me vuelques ahora en los momentos más decisivos de la vida. No, de la vida, no, de la carrera. Vale, ojo porque tenemos detrás un tío pegadísimo, ¿eh? Dani, por favor, no vayas a marcarte aquí la mega cagada, padre, ¿vale? Ok. Con tranquilidad y sutileza y sin perder la cabeza ni la conciencia. Si perdemos la conciencia, pues vale, ojo porque aquí tenemos la meta y no voy a llegar del salto. No voy a llegar, ¿eh? Me diréis, ¿por qué? Ah, sí que llego. Vale, ojo. Ojo, me como el trailer, me lo como, pero da igual porque nos damos la vuelta rápido. Ojo, me pillan. Dani, corre, como salten y canen. Ay, corre. Vale, gano. Madre mía, carreruto. O sea, qué guapa esta carrera. Está muy chula, las cosas como son. Así nada, chicos, pues básicamente esto ha sido todo. Ya sabéis, dejad un like, favorito si os ha molado. Suscribiros acá si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.